La Fiscalía y la Policía allanaron hoy varias dependencias de las empresas municipales de Cali para recolectar pruebas y evidencias que permitan establecer responsabilidad por el robo de 64 vehículos que fueron dados de baja de manera irregular y luego vendidos a particulares. Las inspecciones fueron ordenadas por un fiscal especializado de Cali dentro de la investigación por la supuesta pérdida irregular de 64 vehículos de las empresas municipales que posteriormente fueron vendidos a través de falsos remates. Todo comenzó con un reciente inventario que se hizo, en el que se detectó la pérdida de los 64 vehículos entre livianos y pesados. Fueron allanadas la Gerencia de Tecnología de la Información, el Departamento de Gestión Administrativa y Bodegas de Emcali, donde reposan las llamadas hojas de vida del parque automotor. Para nosotros lo importante es que tengamos resultados en algún momento y estamos apoyando definitivamente la diligencia, apoyándolos con toda la información que ellos requieren. Por su parte, el Sindicato de las Empresas Municipales de Cali denunció que la falta de controles ha sido la causa de esta situación. Frente a ellos tenemos que indicar que ha existido la ausencia de un control por parte de la Administración de las Empresas Públicas Municipales de Cali. En medio del escándalo por la pérdida de los vehículos, han sido asesinados 4 funcionarios de Emcali. Fuentes de la Fiscalía señalan que los procedimientos corresponden a la primera etapa de la investigación para establecer responsabilidades en este caso.